centro de uñas, la Sánchez, esquina Ingeniero, lo tenía anteriormente, hace como una semana que lo trasladé. Lo tenía en la Bono con Spa Jazz. Yo trabajé anoche hasta las 9 de la noche. Me llamaron esta mañana que el negocio estaba cogiendo fuego, pero yo pensaba que no era algo tan grave. Cuando llego, encuentro todo quemado. Me da coraje y pique por el sacrificio que ha hecho, que ha dejado a veces hasta de comprar mis cosas personales para yo tener esto. No sabía que en el mundo hay tantas envidias, tanta persona con tanta envidia, sin saber el sacrificio que uno hace para tener lo poco que uno hace. Porque siempre he dicho esta palabra, nunca envidia el sacrificio de nadie sin saber su recompensa, el sacrificio que uno hace. Yo he invertido mucho dinero, de lo mío he invertido, trabajando, que hago 2.000, 3.000 pesos para comprar los productos que ni siquiera me los como. Voy esta mañana ahorita como a las 8:00 que me llamaron, que el negocio estaba prendido, me quemaron todo, viste una persiana, yo pensaba que era electricidad, pero no, porque yo cuando termino de trabajar me acostumbro a bajar los breakers. Y vi por una persiana que habían fósforos y habían dos potes de gasolina. No tengo problema con nadie, gracias a Dios, por el momento. No sé si hay enemigas o enemigos ocultos, que todavía no lo sé. Pero más o menos tengo sospecha de alguien, pero vamos a seguir investigando. Todo bajo de la justicia, para que ellos hagan su trabajo. Y nada, tomarle carta en el asunto y que se investigue, porque nadie quiere, ni le deseo esto a nadie, que poniendo algo con sacrificio para no hacerlo malo, raramente trabajando, que le hagan un daño así. ¿Qué va a hacer de ti ahora con esta situación? Realizar el proceso con ayuda de la justicia, primero de Dios y después de la justicia. Luego, adelantar a ver si el que lo hizo se encuentra. Y nada, seguí en el proceso. ¿Cuántos años tenías tú con tu negocio? Yo estoy haciendo uñas desde el 2019. Comencé para pandemias. Comencé guardando de 500 pesos para hacer mi primer curso. Un sacrificio, guardando de lo poco que conseguía. Luego me conseguí mi esposo. Tengo ya casi 25 años con mi esposo. Mi esposo está afuera. Y me ha ayudado. Nos hemos ayudado ambas mentes como pareja. Nos hemos ayudado en todo. Y ahora con tu negocio, así, de esa manera, ¿qué decir? Tú sabes, me siento destrozada porque cuando te gusta algo y tú lo vives y haces un sacrificio tan grande como el que yo he hecho, que solamente yo sé, haciendo el rejuego, es difícil. Cuando tú viste eso. Ver así, yo no encontraba qué hacer, me metieron unos nervios que yo no sabía si iba a llegar. ¿Cuánto tú tienes invertido en este negocio? Bueno, yo en el negocio tengo casi 300 mil pesos invertidos porque yo trabajo con los productos de los Lovelies y de CH, no compro nada chino. Y tú sabes que pagas renta, yo pago 11 mil pesos de renta. Aparte, los productos que hay que estar invirtiendo, siempre innovando, cosas nuevas para darle servicio al cliente y todo eso. Tengo en promedio casi 300 mil y pico de pesos. ¿Tú hubieras tenido problemas? No, nunca he tenido problemas. Tuve problemas con una chica una vez y no está aquí ni siquiera en el país y nunca pasó nada más de ahí. Se quedó ahí y yo le enterré, le eché tierra a eso, porque no estoy en chisme con nadie, no soy una gente de problema, lo que hago es pila de favores, de todo. Y estoy en progreso. Quizás por eso la envidia, porque ha progresado mucho, tú sabes, gracias a Dios y al apoyo que tengo de mi pareja y de mi familia. ¿Dónde queda tu negocio? Mi negocio está ubicado en la Sánchez, esquina Ingeniero, con Guzmán Abreu. Una esquina antes de la preta. ¿Qué dices del invertido? ¿Era tuyo o tú debes algún préstamo todavía? No, gracias a Dios no le debo ni que préstamo. Ahora, para yo trasladarme, sí, yo cogí un dinero prestado, porque donde yo estaba anteriormente, yo había vivido un depósito porque me iba a mudar por el problema del baño que tenía, que no había baño en el local, y para dar un buen servicio mejor al cliente, me trasladé a ese local que tengo ahora, de lo que cogí como 30 mil y pico pesos prestado para hacer tal curso de los depósitos, pero mi material y todo son míos, de mi sacrificio, de mi sudor, de levantarme temprano todos los días, de dejar a mi hija sola en mi casa y todo eso. A veces ya te vengo comiendo hasta el otro día porque a veces ni tiempo de comer. ¿Ese llamado que tú le haces a las autoridades, que te ayuden con tu casa? Primero Dios y después ellos tienen el poder de investigar las cosas y de buscar quién lo hizo, porque por ahí hay cámaras y ellos proceden, ellos están para eso, para ayudar a los ciudadanos. Gracias. ¿Cómo es el nombre tuyo? Andy Rodríguez González.